Listo, doctora, ahora sí vamos a dar inicio a la ponencia. Perfecto. Primero, buenas noches a todos los asistentes. Gracias por brindar su tiempo para esta ponencia acerca de conjuntivitis a cargo del doctor Juan Francisco Román, quien es egresado de la Facultad de Medicina Humana en la UPCH, residente de tercer año de oftalmología del Hospital Cayetano Heredia y creador de oftalmodosis. Agradecemos también a usted, doctor, por su tiempo brindado para esta ponencia a nombre del comité organizador de la tercera AGO-SOCIMED 2020. Le doy pase, ya puede comenzar. Listo, muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. Hoy día y mañana vamos a tener dos charlas. Hoy día vamos a hablar de conjuntivitis y mañana vamos a hablar de glaucoma y estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Muy bien, la charla de hoy día es acerca de conjuntivitis. Como ya bien me presentaron, soy el doctor Francisco Román. Actualmente soy residente de tercer año de oftalmología y desde hace ya 2 años llevo este proyecto llamado oftalmodosis, en el cual me encargo de hacer de que la oftalmología sea fácil de aprender para todo aquel que quiera aprender algo más. Y esta es una imagen que estoy colocando ya frecuentemente en mis presentaciones. Recuerden de que pueden tomar los apuntes de lo que ustedes consideren más importante. De todas maneras, no se preocupen si es que paso muy rápido, pues, porque la clase de todas maneras quedará grabada. Y si es que no lo estás viendo en vivo, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y atención, de que hay una palabra clave que diré durante la charla. Y lo que coloco también acá abajo, usualmente son frases de importancia. ¿Qué cosa está relacionado a la palabra clave? Es que si usted me manda la palabra clave a mis redes sociales, ya sea en oftalmodosis, en Instagram, o en oftalmodosis de Facebook, yo les voy a regalar este libro, Kansky de oftalmología clínica. Me escriben la palabra clave y aparte también necesito que me envíen una foto like de este video, del video que estén viendo, y una foto a la suscripción de oftalmodosis en YouTube. Like al video que estén viendo, ya sea en YouTube o en Facebook, y la foto dándole suscripción a mi canal de oftalmodosis. Y muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar de tres temas en general, acerca del síndrome de ojo rojo, conjuntivitis generales y las conjuntivitis específicas. Mis agradecimientos a todos los grupos que están acá. Felicitar al Tercer AGO, a SOCIMED, al Grupo AMIR y a todos los demás que han hecho posible de que se haya difundido esta charla. Esta es la frase que siempre me gusta decir y es que el ojo es un universo en miniatura. Esta es una frase que me gusta repetir en mis ponencias porque un órgano tan pequeño puede ser a la vez tan importante. Y acá otra frase. No todo ojo rojo es conjuntivitis, así que mucho cuidado cuando ven un ojo rojo. Porque lo que es el síndrome de ojo rojo se puede diferenciar en varias entidades. Y acá por lo menos están la gran mayoría. Desde infecciones dentro del ojo, infecciones por fuera del ojo, pero también interviene lo que es la grasa orbitaria, glaucoma, inflamaciones dentro de la parte vascular del ojo, la queratitis que es de la córnea, y etc. Y acá tenemos a las conjuntivitis. Lo que es el síndrome de ojo rojo es cualquier cosa que cause un ojo rojo. Y como les dije, estas son las principales. En lo que es el modo examen, lo que siempre nos van a preguntar es acerca de la diferencia de estas cuatro. De lo que es la uveítis, queratitis, glaucoma y conjuntivitis. La uveítis es la inflamación de la uvea, que es la parte vascular de nuestros ojos. Está conformada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Eso todo lo que le da vascularidad por dentro del ojo. La queratitis viene de la parte de la córnea. Cualquier inflamación de la córnea es una queratitis. Glaucoma es una enfermedad
progresiva, crónica, en el cual el nervio óptico del ojo empieza a dañarse, empieza a perder las fibras nerviosas y el paciente empieza a disminuir la cantidad de su campo visual. Puede estar o no relacionado a la presión ocular. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy día, que es la conjuntivitis. ¿Cómo lo diferenciamos estos cuatro? El que da dolor es la uveítis, queratitis y glaucoma. Si es que no da dolor, es una conjuntivitis. Una conjuntivitis más que todo da irritación, da molestias, da picazón, pero no da dolor, un dolor intenso como podría darlo cualquiera de estas tres. ¿Cómo está la pupila al respecto? La uveítis usualmente tiene una pupila pequeña que uno quiere tratar de dilatarla y permanece pequeña, irregular, permanece en miosis. El paciente que viene por ojo rojo, agudo, glaucoma, de ángulo cerrado, si que uno quiere agregar, usualmente tiene la pupila bien dilatada. Y es un paciente que viene con el peor dolor de su vida. La queratitis y la conjuntivitis, por ser unas inflamaciones superficiales del ojo, de la primera túnica, por así decirlo, del ojo, no tiene intervención en lo que vendría a ser la pupila. ¿Qué es el hipopión? El hipopión es el acúmulo de células blancas, de leucocitos, en cámara anterior. Y la uveítis y queratitis, cuando haya mucha inflamación, empieza a acumularse este líquido que genera un nivel de color blanco en la parte inferior de nuestros ojos, de lo que vendría a ser la cámara anterior. El glaucoma y conjuntivitis no dan hipopión. ¿Qué tan rojo es? Esto es algo bien importante. La uveítis, la queratitis y el glaucoma usualmente dan un ojo rojo alrededor de la córnea. La córnea es este tejido que debería ser transparente, pero en este caso es un paciente que, por ejemplo, que ha tenido un trasplante de córnea y ese trasplante de córnea no ha ido tan bien. Entonces empieza a inflamarse, puede estar infectado, puede haber mucha presión dentro del ojo y está causando este ojo rojo. Hay inflamación del iris, que es la parte del color del ojo, eso se llama uveítis, queratitis, que hay una inflamación de la parte de la córnea, y glaucoma, en este caso, podría ser por un paciente de que tiene mucha presión dentro del ojo. Pero también, por ejemplo, el paciente con glaucoma también tiene una inyección conjuntival. Inyección conjuntival es cuando todo esto se pone rojito y puede ser difusa, como es en este caso. Este es un paciente de que tiene un glaucoma, posiblemente producido por esta catarata, que está empujando lo que es el ángulo iridocorneal. Eso ya lo vamos a desenvolver más mañana. Pero, ¿cómo es el ojo rojo de la conjuntivitis? No es tan ojo rojo, es más un ojo medio rosado. No es un ojo rojo como vendría a ser los demás. Y bueno, vamos a hablar de la conjuntivitis. Como ya les dije, es un ojo no rojo, es rosado. Puede estar presente el eritema palpebral, tarsal, la pupila se encuentra normal y más es ardor que dolor. Y usualmente hay que preguntarle acerca del antecedente, ¿después de qué empezó este ojo rojo al señor, o al paciente, o al niño? Le preguntábamos y el paciente nos puede decir, justo estaba limpiando, justo estaba cocinando y me toqué, con lo que estaba cocinando me toqué el ojo. O me cayó alguna partícula mientras que estaba trabajando, esos son causantes de ojos rojos, posiblemente por una conjuntivitis. Por eso siempre se le recomienda a todos los pacientes, y más ahora, un buen y adecuado lavado de manos. Ahora, primero lo que es la anatomía, ¿no? ¿Qué cosa es la conjuntiva? A mí me gusta decir que la conjuntiva es el pellejito que está encima de nuestros ojos. Pero ese pellejito está por encima de la parte blanca de nuestros ojos. Esa parte blanca se llama esclera. Y esta es como una especie de túnica, es una manta que es bien vascularizada, como ven acá hay vasitos. Y tener vasitos es normal. La conjuntiva no tiene por qué estar completamente blanca. Es normal que tenga vasos sanguíneos, porque este es un tejido transparente. Y al ser transparente, nosotros podemos ver cómo va la irrigación sanguínea. La conjuntiva que está pegada a la parte blanca de nuestro ojo, se llama conjuntiva bulbar. Y la conjuntiva que está pegada a nuestro párpado,
se llama conjuntiva tarsal. Esta es la conjuntiva pulvar y esta es la conjuntiva tarsal. Y esto, con esto, ¿cómo se continúa? A través de del fondo de saco. La unión entre lo que es la conjuntiva de la parte blanca, de la conjuntiva del párpado, eso se llama fondo de saco. Que hay un fondo de saco inferior y un fondo de saco superior. Y usualmente es la parte que más inflama. Entonces acá vemos otro corte de manera sagital. Tenemos acá la córnea, que es el tejido transparente de nuestros ojos, y se continúa con la esclera, que es la parte blanca. Encima de esta parte blanca es de donde aparece la conjuntiva. Y nosotros vemos acá que la esclera rodea a todo el ojo. Completamente rodea a todo el ojo la parte blanca, que es como una especie de exoesqueleto que tiene el ojo para poder protegerlo del ambiente. Y también como parte de la protección y nuestro primer lente muy especial, este es la córnea. Encima de lo que es la parte blanca de nuestro ojo, que es la esclera, tenemos acá la conjuntiva. Y en el lugar donde se une con la conjuntiva palpebral, con la conjuntiva tarsal, esta zona de acá se llama fondo de saco. Y muy bien, vamos a empezar con lo que son las conjuntivitis generales. El diagnóstico diferencial, este es un cuadro muy bonito que lo tomé de los resúmenes del MIR, en el cual hablan acerca de cómo diferenciar una conjuntivitis vírica de una bacteriana de una alérgica. Y acá está la forma de cómo diferenciarlas. La conjuntivitis de tipo vírica, la viral, es más que todo acuosa, cerosa, tiene mucho líquido, el paciente llora mucho, hay mucha irritación. Cuando el paciente parpadea puede sentir una sensación de cuerpo extraño. Por ejemplo, esta es una foto tomada de internet en la cual acá hay un cuerpo extraño real, un cuerpo extraño férrico. Y el paciente va a sentir como si tuviera alguna pestaña dentro, o como si se hubiera metido algo dentro del ojo y está fastidiando siempre. Fastidia, fastidia. Sensación de cuerpo extraño. Empiezan a aparecer folículos. Nosotros cuando podemos, en oftalmología, y les recomiendo a ustedes cuando vayan a examinar ojos, parte del examen clínico es también examinar el párpado. En este paciente de acá lo que han hecho es una eversión del párpado. Han agarrado el borde del párpado y mediante con la ayuda de un hisopo lo han evertido para que salga y se exponga todo esto. Esto es bastante importante porque aparecen a veces pacientes que realmente les ha caído algo, por ejemplo en este caso. Y a primera vista pareciera que no hubiera nada. Y decimos, ah señor, tome estas gotas y en 3 días va a sentirse mejor, pero no es así. El paciente empieza a tener mucho más dolor, mucha más sensación de cuerpo extraño. Empieza a desconfiar de su médico porque dice de que las gotas no le sirvieron. Pero, ¿qué cosa hay que hacer? Siempre hay que levantar el párpado y examinarlo porque a veces el cuerpo extraño se puede esconder por acá. Por eso siempre hay que examinar esta parte. Pero, ¿qué es en esta foto lo importante? Si ven acá, ven un brillo que tiene como forma de bolitas. Y es que esto se ve mejor con una lámpara hendidura, con un microscopio, que nosotros utilizamos en consulta. Estos de acá se llaman folículos, que son como pequeñas burbujas, por así decirlo, que se forman en la conjuntiva del párpado. En la conjuntiva del párpado empiezan a formarse estas pequeñas burbujas que con la luz empiezan a tener este brillo característico. Estos se llaman folículos. Lo importante de la conjuntivitis vírica es de que no causa alteración de la agudeza visual. El paciente ve tan bien como siempre ha visto. Si es que el paciente tuviera algún error refractivo y nosotros le ponemos los lentes, debería haber al 100% que se considera el 20-20. Si es que el paciente, a pesar que está usando sus lentes, los mejores lentes, y no ve claro, de ahí hay que buscar qué otras causas podría estar causando esa disminución de la agudeza visual. Por ejemplo, si este pequeño fierro hubiera caído cerca del lugar donde vemos, del centro de la visión, el paciente vería muy borroso. A ver, si es que los pueden comentar, porque ahora estamos en vivo, los que están en el grupo del Zoom, ¿cuál es la causa de conjuntivitis bacteriana más frecuente? ¿Qué patógeno es el más frecuente?
les puedo dar la pista de que es un patógeno que vive con nosotros. Vive en nuestras pestañas, vive en nuestra piel. Si lo pueden escribir en el chat. Muy bien, ya están respondiendo. Exacto. Como ya están respondiendo en el chat, es el Staphylococcus. El Staphylococcus es una bacteria que vive junta a otras bacterias y adquiere esta forma de acá en racimos. Es un gram positivo. Y ese es el germen más frecuente. Y usualmente nosotros lo atacamos solamente con quinolonas. Esta de acá es la bacteriana. La conjuntivitis bacteriana, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar una secreción mucopurulenta, como si fuera pus. Pareciera como si fuera pus. O aparecen legañas muy olorosas, que aparecen los ojos muy pegosteados en la mañana. Esos también son signos de que el paciente podría tener una conjuntivitis bacteriana. Lo principal acá, en este tipo de pacientes, es que hay que lavarles mucho estas secreciones, porque es aquí donde empiezan las bacterias, empiezan a reproducirse mucho más. Esto de acá es lo que el cuerpo quiere eliminar, entonces vamos a ayudar al cuerpo eliminándolo con un paño de agua hervida tibia. Y siempre recomiendo que sea hervida y siempre recomiendo que sea tibia, para poder sacar lo más que se pueda este material que podría próximamente seguir infectando o reinfectando el ojo. Lo curioso de las conjuntivitis bacterianas es de que inicia usualmente en un solo ojo. Y es el mismo paciente de que sobándose este ojo puede contagiar al otro. Es decir, de que si yo veo el paciente que tiene conjuntivitis en un solo ojo, yo no voy a decir de frente que es bacteriana. Voy a preguntar cuánto tiempo lleva con eso y dependiendo del tiempo podríamos decir ya, lleva bastante tiempo y en un solo ojo ya es bacteriana. ¿Qué más hay? También hay sensación de cuerpo extraño, por eso he repetido esta foto de acá. La agudeza visual no se altera, la visión no se altera, el paciente llega a ver todas las letras correctamente con sus lentes. Y con respecto a los párpados es de manera inespecífica, esto depende a veces del tipo de bacteria que esté involucrada. Esta de acá es una foto de una conjuntivitis viral. Como les dije, la conjuntivitis bacteriana usualmente ataca un solo ojo y el mismo paciente se contamina, este ojo se lo contamina al otro. Pero en la conjuntivitis viral usualmente empieza de manera bilateral. Un paciente puede tener resfriado y empieza a tener los ojos rojos. Eso es por causa de la misma conjuntivitis, un resfriado o una gripe. Y un dato de importancia, ya que la anterior exposición del doctor Ronnie, que estuvo muy buena, perdón, del doctor, doctor Six, que estuvo muy buena, hablaba acerca de los efectos del coronavirus en el cuerpo. Y de verdad de que el coronavirus, este nuevo coronavirus, también puede ingresar a nuestros ojos y de esta manera ingresar a nuestro organismo para desarrollar la enfermedad. Hay estudios también que dicen de que han encontrado en personas sintomáticas respiratorias también partículas de virus en la lágrima de estos pacientes. Y esto quiere decir que es posible de que un paciente tocándose el ojo puede dejar contaminado el área que puede tocar próximamente. Mucho cuidado con las personas de que tienen conjuntivitis en estas épocas, que no todo ojo rojo es conjuntivitis y no toda conjuntivitis es bacteriana. Puede ser esto un virus, puede ser COVID y podría contagiarlos. Y bueno, el tercero de las generales, porque me gusta así llamarlas, es la alérgica. Y es que hay una gran secreción mucosa. Mucosa es como una especie de moco, algo que se pegostea en la parte de la córnea. Aparecen filamentos, aparecen hilachos, parece como si fuera una goma en barra. Eso es lo que es la secreción mucosa. En niños hay bastante picazón. Los niños empiezan a sobarse mucho los ojos o a tallarse, para los que son de México y me entiendan. Se empiezan a sobar mucho los ojos y eso es lo que hace de que el niño pueda inflamar más todavía su vista. ¿Qué cosa es lo característico de las conjuntivitis alérgicas en general? Es que pueden aparecer papilas. Como se dan cuenta, los globos que se aparecen acá
son mucho más grandes que en las foliculares. La folicular es en virus, las papilas es en la alérgica. Las papilas es mucho más grande. Y ya les voy a mostrar otros ejemplos más adelante. Cuando uno hace un raspado de estas zonas, posiblemente no encuentre bacterias, pero lo que sí se va a encontrar son estas células de acá. Estas células de acá son los eosinófilos. Como ven, están altamente cargados de un material que los hace ver de este color, ¿no? De este color medio rosado, medio rojizo, eosinófilos. Y como siempre les digo, no hay disminución de la visión, no hay disminución de la visión. Así que en un caso clínico que les coloquen, o como ahora sí dijo el doctor Ronnie Breivat en las exposiciones anteriores, no estudien para los exámenes, de verdad, estudien para el paciente. El paciente de que se encuentre con ustedes y ustedes lo ayuden con su conocimiento, les va a agradecer toda su vida. Y si es que lo ayudan para salvar su visión, va a ser mucho más agradecido ese paciente. Así que todo paciente que baja su visión no es conjuntivitis, o por lo menos es muy alejado que sea una conjuntivitis. Entonces el paciente tiene que ser inmediatamente referido para poder evaluar cuál es la causa de su baja visión. Esto de acá es el edema de la conjuntiva. Cuando la conjuntiva se encuentra muy inflamada, usualmente en pacientes de que tienen una conjuntivitis de tipo alérgica y están expuestos a un alérgeno o a un material extraño muy irritativo, causa este hinchazón de la conjuntiva. Como les dije, la conjuntiva es una túnica transparente, plana, pero cuando se inflama, cuando se llena de líquido, tiene esta forma. Esto se llama quemosis. Y bueno, un nuevo tip para lo que es el síndrome de ojo rojo. Conjuntivitis no baja la visión. La visión está normal en los pacientes que tienen conjuntivitis. Los pacientes con uveítis, queratitis y glaucoma, en estos dos primeros más que este de acá, son los que más afectan la visión del paciente. Muy bien, ahora vamos a las conjuntivitis específicas. Este de acá es una conjuntivitis neonatal. Y vamos a hablar ahora de las conjuntivitis neonatales. Las conjuntivitis neonatales son las conjuntivitis que aparecen o se inician en los primeros 28 días después del nacimiento del paciente. En el Perú, la conjuntivitis neonatal más frecuente es la clamidia, que puede empezar de a partir de los 5 días y prolongarse el inicio hasta los 14 días de vida. La segunda más frecuente es la gonocócica, que puede empezar dentro de los primeros 2 días o dentro de los primeros 7 días. Este de acá, como bien dice acá, es de mayor gravedad. Es hiperagudo, es muy rápido. Y también hipersevero, hipersecretante. Entonces la gonocócica es la que tiene tres hipers. Hiperagudo, hipersevero, hipersecretante. De esa manera, si es que un paciente neonatal tiene estas características, hay que pensar inmediatamente en paciente con gonococo en la conjuntiva. Como ven acá, nuevamente, es una conjuntivitis mucopurulenta. Hay bastante pus saliendo de la conjuntiva de los pacientes. Esta es otra específica. Este es el tracoma. Este es producido por la clamidia trachomatis de los serotipos ABC. ¿Qué es lo que pasa? Causa una conjuntivitis crónica, en el cual inflama a la conjuntiva palpebral más que todo, y empiezan a aparecer estos folículos purulentos de manera crónica. Y esto empieza a causar, después de que se revienta, empieza a causar cicatrices dentro de este mismo lado. Esto es causado por la mosca tsetse. Y acá también he puesto los lentes negros de la mosca tsetse porque también causan ceguera. Son dentro de los países tercermundistas
uno de los principales causantes de ceguera. Y es esta mosca la que puede transportar la bacteria entre sus patas. O nosotros lo tocamos a la mosca y después nos llevamos esa mano contaminada a nuestros ojos. Y eso es lo que pasa. El párpado, por lo que está hecho de conjuntiva, también ayuda mucho a la lubricación de nuestros ojos. Protege a nuestros ojos mientras que dormimos, los mantiene humectados. Imagínense un párpado que está lleno de cicatrices. Esas cicatrices no tienen la misma función que una conjuntiva normal y es por eso de que los ojos empiezan a secarse. Parte de su evolución cicatrizante empiezan a aparecer lo que se llama la triquiasis. Ese es un término oftalmológico. Triquiasis significa la mal posición de las pestañas y que tienen contacto directo con el ojo. También podríamos decir entropión. Entropión significa la dirección del párpado o de las pestañas hacia nuestro ojo. Triquiasis es cuando las pestañas tienen contacto directo con nuestros ojos. Y obviamente las pestañas no tienen que tener esa posición y no tienen que tener contacto, por lo que el paciente cada vez que parpadea puede arañarse la córnea y producir de esta manera la ceguera. Este es otro tipo de conjuntivitis, uno de los tipo atópico, tipo flictendular. Esta es una conjuntivitis que aparece en un collarete, se le dice esto collarete, alrededor del limbo. Limbo significa el lugar que está entre la córnea y la esclera. Eso se llama limbo, esta zona de acá. Y es allí donde aparecen estos collaretes. En la conjuntivitis flictendular empieza a causar mucho prurito, es una de las más pruriginosas, mucho rascado. Esta es la conjuntivitis vernal o primaveral. Esto aparece usualmente en países donde la primavera es sinónimo de polen. Entonces, incluso hay países, por ejemplo España, que tienen medidores de polen. Porque ellos conocen de que hay muchos pacientes que tienen este tipo de conjuntivitis justo en estas épocas. Aparece en los dos ojos a la vez, porque los dos ojos tienen contacto con el polen del ambiente, que es microscópico. Y aparece lo característico de esta conjuntivitis vernal, aparece el empedrado. Aparece este empedrado. El empedrado, por ejemplo, acá tenemos una pared de piedras, aparece algo así. Aparece un empedrado en la conjuntivitis vernal, en el párpado. Esta es una conjuntivitis de tipo atópica que aparece en los pacientes que tienen algún tipo de dermatitis atópica o son atópicos, por ejemplo, pacientes asmáticos. Empiezan a aparecer estos pequeños folículos o pequeñas papilas, mejor dicho, unas pequeñas papilas. Aparece también un empedrado, pero esta vez es mucho más pequeño, que se ve de esta manera. Esta es la conjuntivitis atópica. Esta zona de acá se llama pingécula. Y es el diagnóstico diferencial de lo que es el pterigio. ¿Por qué? La pingécula, y esto a veces los libros lo dicen y quiero desmentirlos, de que dicen de que la pingécula aparece en el lado temporal del ojo, en el lado temporal, o sea, lejos de la nariz. Y no es así. Acá tenemos una pingécula que está cerca a la nariz. Esta zona de acá se llama carúncula, que es lo que está más cerca a nuestra nariz. ¿Qué cosa es la pingécula? La pingécula es una pequeña inflamación o crecimiento crónico de la conjuntiva que está muy cerca al limbo, pero si se dan cuenta, no lo pasa, o sea, lo respeta. Acá yo podría agarrar un lápiz y trazar dónde está el limbo. No lo borra en ningún momento. ¿Qué cosa es lo característico también? De que nosotros podríamos dibujar acá un triángulo y la base de ese triángulo da hacia la córnea. Eso es una pingécula. Cuando esta pingécula se inflama, cuando se llena de vasitos, eso se llama pingeculitis. Y eso también podría infectarse, también podría inflamarse. A veces podemos darle solamente lubricantes o también podemos recomendar al paciente algún tipo de corticoide suave en caso lo requiera.
Este de acá es un paciente que estaba operando y le tomé una foto antes de la cirugía. Esto de acá se llama pterigio, o pterigión, como algunos también dicen. Este es un crecimiento de la conjuntiva en el cual ya no respeta al limbo. Acá ya el limbo queda hasta acá nomás. Y la conjuntiva está creciendo encima de la córnea, encima de la capa transparente de nuestro ojo. Esto también se inflama, esto también es causante de ojo rojo, y por ser parte de la conjuntiva, también es una conjuntivitis, también causa conjuntivitis. ¿Qué cosa es lo asociado también con el pterigio? Como a veces hay pterigios bastante grandes, nosotros al momento de parpadear, no parpadeamos adecuadamente. Hay zonas que sí se lubrican con nuestro párpado y hay zonas que ocultan, el pterigio empieza a ocultar, y esas zonas son las que empiezan a secarse mucho más. Y cuando se empiezan a secar, son las que más inflaman, y el pterigio crece más cuando, mientras más vasos tenga, mientras más vasos que lo alimenten. Esto de acá se opera. Nosotros hacemos un corte superficial de esta zona de acá y vamos cortando de poco a poco. Y después terminamos retirando todo el pterigio. Cuando retiramos todo el pterigio, nos queda solamente la esclera, que como les dije, la parte blanca del ojo. Y para que no quede desnuda, en la parte de acá, en la parte de arriba, cortamos una pequeña capa de la conjuntiva y la trasladamos aquí. Y después le empezamos a colocar puntos muy delgados. Si ustedes alguna vez han suturado a un paciente, créanme que un nylon 10 ceros es mucho más delgado que esta pestaña. Utilizamos hilos bastante delgaditos, por lo cual necesitamos microscopios de alto aumento para poder operarlos. Y bueno, nuevamente, acá la frase clave, anótenla, es gracias. Y gracias por haberme invitado, pero todavía no hemos terminado, porque no todo ojo rojo es conjuntivitis. Les recuerdo nuevamente la palabra clave es gracias. Acá tenemos un caso y quiero que ustedes participen. Las principales preguntas de todo síndrome de ojo rojo son dos, de los que ya he explicado al inicio. ¿Cuál es la primera o segunda pregunta que podrían hacerle a esta paciente? Eso es una paciente que me mandó por WhatsApp. Y me dijeron, doctor, tengo esto. ¿Qué cosa es, doctor? Muy bien. Ahí ya Marcelo Ruiz y Brian acaban de hacerlo, los primeros en hacer la primera pregunta. ¿Tiene o no tiene dolor? Si es que tiene dolor, ese es criterio de que vaya a emergencias. Vaya a emergencias y sea atendido por un oftalmólogo de preferencia. Todo ojo que duele, hay que llevarlo a emergencias. Entonces el paciente dice, no doctor, no tengo dolor. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Cuál es la siguiente pregunta que les quisieran hacerle a este paciente? Ahí Kiss está diciendo, por ejemplo, tiempo. Ya, les voy a decir tiempo. Ha pasado esto hace 4 días. Y como no me duele, recién le acabo de preguntar, doctor. Hace 4 días empezó. ¿Qué más preguntarían al paciente? ¿Disminución de la agudeza visual? No, doctor, veo igual que siempre. Brian pregunta si es que ha ido ardor. Claro, sí, siento un poco de ardor. ¿Qué estuvo haciendo antes de empezar? No sé, doctor, la verdad es que yo me desperté y cuando estaba desayunando, mi hijo me dijo de que estaba con el ojo rojo. Me miré al espejo y era verdad, tenía el ojo rojo. Alessandra pregunta, ¿se ha golpeado con algo? No, doctor, nada que yo recuerde. Sol Quispe, nuevamente, disminución de la visión, no había. ¿Sensación de cuerpo extraño? Doctor, a veces siento como alguna basurita, pero no siempre. ¿Alguna secreción? No, doctor, no tengo ningún tipo de secreción. Como ven acá, se maquilla normal la paciente. Está bien maquillada, se maquilla muy corriente, incluso ha ido a trabajar así. ¿Quemazón? Claro, un poquito de quemazón, un poquito de prurito. Muy buenas preguntas. ¿Qué más le preguntarían? ¿Qué más? Están muy buenas sus preguntas. ¿Qué más le gustaría saber de esta paciente?
Sí que puede parpadear. Claro, el paciente puede parpadear con normalidad. Entonces, las principales preguntas es, si es que tiene o no tiene dolor. Esa es la primera importante pregunta que tiene. La segunda, ya que no tiene dolor, ya no es tan necesario preguntar por la agudeza visual, pero sí, muy buena aportación. La agudeza visual es muy importante para saber si también es uno de los criterios para llevar a emergencias al paciente. Sensación de cuerpo extraño, ya dije que tiene un poco. Es la primera vez que lo presenta. Le preguntas, claro, le preguntas, ¿alguna comorbilidad? No, doctor, no que yo sepa. No sé si tengo diabetes, no sé si tengo presión alta. La otra pregunta, que es más que todo del examen físico, es ¿cómo está la pupila? Esa es muy importante, ¿cómo está la pupila? Ah, muy bien. Lenin Fernández está preguntando si es bilateral. Y en esta foto solamente le he mostrado un solo ojo, porque solamente está en un solo ojo. Es unilateral. Aquí he puesto acá mi logo para poder no identificar a la paciente. Ah, preguntar si está dilatada. A ver, vamos a ver. Ah, como ya les dije, no había dolor, un solo poco, un poco de ardor. Y la pupila no está dilatada, parece que está normal. Acá puedo dibujar la pupila, obviamente jugando con el contraste. Acá puedo dibujar la pupila, está aparentemente normal. Entonces, ¿qué pensarían? Acá con full color, acá con color editado. ¿Qué pensarían? ¿Qué podrían decir? A ver, ¿quién se puede atrever a decir un diagnóstico? ¿O necesitan hacer más preguntas? Digan, nomás. A ver, Gis dice conjuntivitis viral, síndrome de ojo rojo, quemosis. Quemosis no es. Quemosis es cuando se inflama la conjuntiva y aumenta el volumen. Acá otro que dice conjuntivitis viral. Puede ser conjuntivitis viral, pero usualmente la conjuntivitis viral agarra toda la conjuntiva. Acá, si se ven, es solamente un ladito. Y acá ya están dando el diagnóstico. Muy bien. Muy bien a Yasmín, a Uni, a Pamela. Esta es una hemorragia subconjuntival. Eso es una sangrado debajo de la conjuntiva. También llamado hipofagma. Este es bastante común de ver en las consultas. Y es que el paciente a veces se asusta de ver todo el ojo rojo. Alguna vez escuchó que ojo rojo es sinónimo que glaucoma. Entonces va inmediatamente al oftalmólogo. Doctor, por favor, dígame qué es glaucoma. Dígame qué es glaucoma. ¿Qué tengo que hacerme? ¿Qué cirugía tengo que hacerme? Y como ya dijo el Dr. Six en la exposición anterior, lo primero es tranquilizar a tu paciente. Por favor, tranquila, que vamos a examinar. La examinas, ves que la pupila está normal. La córnea está normal, el otro lado de la conjuntiva está normal, esta es la única que está rojita. Los párpados están bien, todo está bien, señora, le tomas la presión si quieres y se encuentra normal. Recordar que la presión normal del ojo es entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Algunos dicen hasta 21, algunos dicen hasta 22, pero dentro de esos rangos es presión normal. Lo que tiene acá en la paciente es una hemorragia subconjuntival. ¿Qué cosa es lo que generó esto? Posiblemente una apertura muy rápida del párpado o un paciente que tenga ojo seco crónico y empieza a debilitarse las paredes de la conjuntiva y esto empieza a inflamar. Sin darse cuenta, el paciente empieza a inflamar estos vasitos, se vuelven más débiles y al momento de hacer una apertura muy rápida de los ojos o quién sabe incluso, se pudo haber golpeado mientras que dormía, se rompen esos vasitos y causan un sangrado. Lo normal de los sangrados debajo de cualquier tejido es que formen como moretones, se vea de color morado, de color verde. Como la conjuntiva, como ya les dije en las primeras diapositivas, es un tejido transparente. Entonces vamos a ver el color de la sangre. El primer día vamos a verlo de color rojo intenso, sangre. Ya pasado los días, podemos verlo de color más oscurito, podemos ver medio morado, medio como si estuviera la sangre media coagulada. A veces los pacientes se asustan. Pero esto después se empieza a transformar a un color amarillo. Y eso significa de que esto ya se está reabsorbiendo. Usualmente esto dura 2 semanas. De todas maneras,
ante la duda, llevarlo al oftalmólogo. Puede ser esto de acá, es señora, me dijeron en la clase del doctor Francisco Román, muy reconocido en oftalmodosis, 9000 seguidores en Instagram. Es muy reconocido, sí, bla, 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 que es una hemorragia subconjuntival, vaya, descanse, no sé nada. Y termina siendo de que el paciente estaba tomando warfarina. Y esto de acá es uno de los signos de que puede ser que haya algún tipo de alteración en la coagulación de la sangre, o que el paciente se haya golpeado, o que reciba golpes en casa, quién sabe. No hay que tomar esto a la ligera siempre. Entonces vamos a hablar acerca de conceptos para llevarse a la casa. Ah, y una pregunta de Joami antes de continuar. Pregunta si es que la hemorragia subconjuntival puede presentarse bilateral, y eso es cierto. Yo he tenido pacientes, justo les voy a contar acerca de una paciente embarazada, de que justo estaba en su cama y estaba jugando con un arete en su boca. Y jugando con ese arete, mientras que estaba mirando televisión, se atraganta. Y al momento de atragantarse, empieza a toser, 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 toser muy fuerte. Llega su esposo del trabajo y le dice, ¿qué ha pasado con tus ojos? ¿Por qué están rojos? Y eso pasa porque se eleva la presión conjuntival, por así decirlo, por las maniobras de Valsalva. Los pacientes que hacen arcadas, los pacientes vomitadores, los pacientes que tosen mucho, se pueden romper los vasitos de la conjuntiva y esto causan en lo que es la hemorragia subconjuntival bilateral. Muy buena tu pregunta, Joami. La pregunta de Brian dice, si se lesiona los dos ojos, si pienso en medicamento, podría ser si fuera medicamentos. Como les digo, si es que es, digamos, un paciente anciano, cardiópata, que está tomando algún tipo de medicamento y presenta esto, cuidado, cuidado. Que así como le ha pasado en los ojos, también le puede pasar en otra parte del cuerpo. En este tipo de pacientes hay que tener bastante atención, hay que examinarlo, hacer un fondo de ojo, tomar la presión del ojo. Y si es que no hay ningún signo neurológico, pedirle al paciente que se haga un examen de su sangre, que a veces la dosis de warfarina o algún anticoagulante que esté tomando puede estar más de la adecuada. Y esto es uno de los primeros signos, la hemorragia de la conjuntiva. ¿Qué más podríamos pensar? Es un paciente, por ejemplo, me ha tocado un paciente que tenía también aplasia medular. Un paciente que tenía aplasia medular presentó no solamente sangrado en la conjuntiva, sino también tenía un sangrado dentro de su ojo, dentro de la retina. Y eso sí estaba acompañado de la baja visión porque había sangrado en la retina. Entonces, cualquier baja de la agudeza visual hay que examinar bien al paciente, hay que llevarlo de emergencias al oftalmólogo. Y bueno, ahora sí, conceptos para llevarse a casa, y ahora que todos están en casa, espero que se queden con esos conceptos, es de que la causa de hipofagma, que debo hacer un fondo de ojo obligado, es todo trauma ocular. Niño que viene con un hipofagma, con una hemorragia subconjuntival, cuidado, duda, duda, ¿qué cosa puede haber pasado? ¿Estaba jugando con sus hermanitos? ¿Se habrá golpeado con algo? ¿Algo más le ha caído? Hay que siempre evaluar muy bien a los pacientes que vienen por trauma ocular. Así no vean lesiones en el ojo por fuera. De todas maneras, hay que explorar por dentro, hacer un buen fondo de ojo. Esta es la causa de hipofagma que tiene que estar junto a un fondo de ojo. ¿Cómo está la pupila en casos de la úlcera corneal? Está normal. No tiene miosis, no hay midriasis y siempre hay que buscar cuerpos extraños cuando hay una úlcera en la córnea. Ya les dije que la úlcera en la córnea puede estar acompañado de la mala visión porque justo en la córnea, en la primera capa, nuestra primera lente, es donde cae la luz. ¿Cuál es la causa más frecuente de conjuntivitis bacteriana? Estafilococo. Usualmente vamos a recetar tobramicina o ciprofloxacino en estos pacientes. Pero cuidado que no todo ojo rojo, no solamente puede ser conjuntivitis, sino también puede ser bacteriana, puede ser viral. Hay que examinar bien al paciente. La conjuntivitis virales, siempre hay que tener buena higiene de los ojos y en algunos casos podríamos indicar algún lubricante. No siempre indicamos
antibacterianos por no generar mayor resistencia. La siguiente pregunta, un caso clínico largo, bla, 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 varón, de bla, 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 dolor en ojo derecho de noche, presenta vómitos, hipermétrope, midriasis, ya. Dolor que presenta de noche, acompañado de síntomas sistémicos, ojo pequeño, hipermétrope, midriasis, ¿de qué color es el caballo blanco? Obviamente, glaucoma, agudo, y si quieren apellido, ángulo cerrado. Y hay que tener bastante atención de que cuando ustedes estén en el examen, siempre va a ser glaucoma agudo, dolor, midriasis, o sea, la pupila dilatada, paciente hipermétrope, usualmente son los que tienen el ángulo más cerrado, el ángulo estrecho. Mañana ya les voy a explicar por qué. Que presenta vómitos porque es el peor dolor de su vida. Nunca había tenido un dolor tan fuerte que empieza a generar también dolor de la cabeza y eso le acompaña a vómitos. Entonces, en estos pacientes, por examen, vamos a responder glaucoma agudo, ángulo cerrado, ángulo estrecho. Pero en la vida real hay glaucomas con la pupila normal. Hay pacientes que tienen glaucoma y nunca se han enterado. Doctor, nunca nadie me ha dicho de que tengo glaucoma y llevo 5 años cambiándome lentes. Y siempre los lentes me dicen que veo bien y veo bien, doctor. ¿Por qué me dice que tengo glaucoma? Mañana lo van a averiguar. Muy bien, entonces, otro tip más, no salgan de sus casas, por favor, a menos que sea totalmente necesario. Hay ojo rojo que es por COVID. Hay ojo rojo que es por COVID, así que tener mucho cuidado. Y bueno, chicos, nuevamente les repito, la palabra clave es gracias. Hablando de algunas preguntas, vamos a ver. Doctor, si uno se soba, los ojos dañan la córnea en las primeras capas, ¿es recomendable no hacerlo? ¿O si se podría hacer? La verdad es que cuando nosotros nos sobamos, nos tallamos los ojos, creamos inflamación y puede debilitar a las capas de la córnea. Está demostrado de que hay personas, hay una enfermedad que se llama queratocono, si quieren lo pueden revisar en mi canal de YouTube, colocan youtube.com/oftalmodosis y buscan mi clase de queratocono. Ahí hablo acerca del queratocono, que es una enfermedad de la córnea que empieza la córnea a adelgazarse y a tomar forma de cono. Este tipo de pacientes que tienen, que son sobadores crónicos, son los que tienen principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en caso de hipofagma? Me pregunta Gabriela Ruiz. Y es que en este tipo de pacientes, el hipofagma no se trata usualmente, a menos que causen síntomas, y solamente vamos a tratar síntomas. Si el paciente tiene un prurito, vamos a darle algo para la picazón. Vamos a darle, por ejemplo, gafasolina, que se indica solamente una vez al día. Ojo, por si acaso, una vez al día, no vayan a indicarlo más. Doctor, siento sensación de cuerpo extraño. Ah, ya muy bien, te vamos a dar un lubricante. Doctor, siento dolor. Vamos a darle algo para el dolor. Pueden ser por pastillas o pueden ser también gotas. Por ejemplo, hay ketorolaco o nepafenaco en gotas. Doctor, no me gusta que se vea tan rojo. Vamos a darle un constrictor, un blanqueador de ojo, por así decirlo. Y más cosas así. Porque la sangre que está acumulada debajo de la conjuntiva también irrita. Y por lo tanto, como irrita, a la larga, un hipofagma se puede producir una conjuntivitis química, por así decirlo, ¿no? Ah, no hablé mucho de la conjuntivitis química. La conjuntivitis química es cuando te cae un material extraño. Por ejemplo, lejía, detergente, alcohol, ahora que estamos limpiando hasta nuestros celulares. Espero que estén limpiando sus celulares. Estamos limpiando todo. Nos puede caer tal vez algo o una pequeña gotita a nuestros ojos y eso puede causar mucha inflamación en la conjuntiva. Eso se llama conjuntivitis química. O algo que también pasaba en los niños, en los neonatos, que le colocaban nitrato de plata. Eso también causaba una conjuntivitis química a propósito para poder acelerar, por así decirlo, las defensas del ojo en los pacientes y poder prevenir la infección por gonococo en estos pacientes. Yasmín Acosta pregunta acerca del diclofenaco, ¿serviría en algo? Claro, hay gotas de diclofenaco, si quisiste. Hay gotas, hay, pero no digo de que el diclofenaco en ampolla lo vayas a poner en gotas, eso sí, ojo. Hay un preparado especial, hay gotas
ahí un frasco oftálmico que viene diclofenaco. Y eso también podría colocarse, se coloca 3 veces al día, como si uno lo pudiera dar vía oral. Cualquiera de los dos sirve. Y bueno, la palabra clave es gracias. Me le escriben esa palabra clave a mi Facebook, como oftalmodosis, o a mi Instagram, como oftalmodosis. Le ponen like a este video, si lo están viendo por Facebook o si lo están viendo por YouTube. Le dan foto, me mandan una foto de la suscripción del canal de YouTube de oftalmodosis y les regalo este libro, el Kansky de oftalmología clínica. Este libro es en el cual siempre me ha gustado estudiarlo desde que era alumno de medicina, porque desde siempre me ha gustado la oftalmología. Y este libro tiene muchísimas imágenes. Y es por eso de que, como ven, en mis exposiciones me gusta poner muchas imágenes sacadas de Google, por si acaso. Algunas no, algunas no. Pero de todas maneras, me gusta mucho el libro Kansky porque tiene muchas imágenes, te da de manera abierta la entrada de lo que es la oftalmología. Y obviamente todos los que les gustaría saber un poco más de oftalmología me siguen en mi página de Instagram, oftalmodosis. Me pueden hacer preguntas si es que quedaran algunas. Ah, ya. A ver, vamos con las preguntas, vamos con todas las preguntas. Brigitte, vamos con las preguntas, por favor. Las preguntas que estén en Facebook o las preguntas que estén en Zoom. Una pregunta que habían dejado recién es si la triquiasis podría ocasionar hipofagma. Eso es cierto. Todo cosa que maltrate o lesione la conjuntiva puede inflamarla. Al inflamarla, los vasos se vasodilatan. Al vasodilatarse, se adelgazan. Y al adelgazarse, cualquier traumatismo lo puede romper. Y eso también puede causar hipofagma. No se ve muy seguido, no se ve muy seguido en serio, pero eventualmente puede pasar. ¿El manejo de una urgencia de conjuntivitis química? El manejo de urgencias es de que cualquier paciente que tenga contacto con algún químico, primero es el tratamiento en casa. Y esto, por favor, recomiéndelo a todas las personas que vivan en su casa. Si es que en algún momento que estén limpiando algo y les aparece, les cae algo a los ojos, abundante agua. Agua potable, agua del grifo, abundante por lo menos unos 15 minutos. Si es que las molestias persisten o si es que creen que fue una cantidad, mucha cantidad que haya caído dentro del ojo, ir inmediatamente a emergencias. Porque en el caso de, por ejemplo, del ácido muriático, por ser ácido, con el mismo agua se disuelve y se libera. Y usualmente los pacientes solamente quedan con lesiones que hayan causado del ácido muriático en ese momento. ¿Pero qué es lo malo de la lejía? La lejía, al momento de caer en los ojos, empieza a formarse como una especie de jabón. Empieza a aparecer una reacción química dentro de nuestro ojo y puede generar cicatrices que no se van fácilmente. En esos pacientes, incluso después de un buen lavado del ojo, a veces la lejía puede penetrar la córnea, puede ocluir los vasos sanguíneos y puede causar mucha irritación después de varios días. Hoy día controlé a una paciente que hace 4 días le cayó lejía con detergente en el ojo. Y la señora solamente se lavó durante 5 minutos con sus propias manos. Se agarró agua y se colocó en el ojo y así nomás. Y no es así. El paciente apenas tenga contacto con estos químicos que son muy peligrosos, inmediatamente ir al oftalmólogo. Antes, en casa, antes de salir de casa, abundante agua, por lo menos unos 15 minutos con el chorro dentro del ojo. También nos preguntan, ¿en caso de cuerpo extraño el manejo sería lágrimas artificiales o suero fisiológico? En caso de cuerpo extraño, eso depende mucho del cuerpo extraño. Si es un cuerpo extraño o una pestaña, uno con unas pinzas especiales y un microscopio lo puede sacar para que deje de molestar al paciente.
En caso de que ese cuerpo extraño sea un cuerpo extraño metálico, hay que examinar de que no vaya a estar ese cuerpo metálico haber atravesado el ojo, que ocurre varias veces. Hay pacientes de que laboran sin protección adecuada con metales o con maderas, por ejemplo, y les cae un cuerpo extraño en el ojo y solamente sienten cierta suciedad y están así todo el día. Y no se dan cuenta hasta que llega un oftalmólogo que ya se ha cortado la córnea, se ha cortado la conjuntiva o se ha cortado la esclera, ha penetrado, o sea, ha caído como proyectil y ya ha ingresado hacia lo que es la cámara interna del ojo, el vitrio. Entonces, cualquier cuerpo extraño no se va a pasar solamente con gotitas. Hay que ir al oftalmólogo y retirar ese cuerpo extraño dependiendo de su profundidad. Usualmente la gran mayoría de pacientes que vienen por cuerpo extraño a consulta por emergencia son por cuerpos extraños metálicos. Pacientes que han estado trabajando con metales, les cae una chispa en el ojo y vienen por el intenso dolor que genera. Recordar que la córnea es la parte más sensitiva de todo nuestro cuerpo, más sensitiva que nuestra misma piel. Y cualquier cosa que la lesione causa muchísimo dolor. En estos pacientes lo que hacemos con una aguja muy fina y el microscopio, le retiramos el cuerpo extraño, que usualmente es superficial, le indicamos antibióticos. Y hay lubricantes en estos casos porque va a quedar una úlcera, queda una úlcera por el mismo golpe del cuerpo extraño caliente, ¿no? Metálico. Están muy buenas sus preguntas, hagan más preguntas. La siguiente es, en el caso de niños, ¿el manejo y tratamiento es igual al de adultos? Sí, usualmente sí. En niños y en adultos, el manejo son gotas. En caso de, por ejemplo, si fuera una conjuntivitis bacteriana, conocido el patógeno, digamos, Staphylococcus aureus, el tratamiento es igual. El tratamiento es igual. Ahora, si es que es un niño de que pensamos de que tiene, no sé, algún tipo de infección de una conjuntivitis neonatal, ahí sí el tratamiento es endovenoso, ¿no? Ahí sí ya hay casos específicos para cada tipo de conjuntivitis en caso de que fueran patógenos raros, por así decirlo. Listo, doctor. Eso sería todo por el día de hoy. Agradecerle por su tiempo brindado para esta excelente ponencia sobre conjuntivitis de parte del comité organizador de la tercera AUSCME 2020 y también agradecer a todos los oyentes, al doctor Juan Francisco Román Sociales. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias. Listo, nuevamente muchísimas gracias a todos los organizadores. Ya nos vamos a ver mañana con el tema de glaucoma. Estas de acá son mis redes sociales. Recuerden de que las personas de que quieran obtener este libro me envían la palabra clave que es gracias. Una foto suscribiéndose a mi canal de YouTube, una foto dándole like a este video o cualquier video que vean de mi canal de YouTube. O el canal de Facebook de SOSEMUNS, de LACO. Y nos vamos a ver en las redes sociales. Tanto en Instagram como en Facebook me envían esas fotos. Así que nos vemos para mañana. El ojo es un universo en miniatura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan buena noche.